La marca va a guardar el cuaderno de esto, ¿sí? Por favor. Cargar el cuaderno de español. Vamos a hacer dictado con la letra Y. Colocamos 30, 09, 21, donde están las letras. Dictado. Y enumeramos de 1 a 10. ¿Listo? Saca cuaderno de español, por favor. Pasa la hoja para que puedas escribir. Acá está, mira, por lo menos un cambio de base. Y acá está el lado. ¿Listo? Acá. ¿Ya? Acá. Dictado, lo miramos en una tira. Listo, pues está ahí, dictado. Listo, recuerden que estamos trabajando con la letra Y. Y, ¿cómo nos suena la Y? Y. ¿Cierto? Que sea la Y y agregamos la A, ponemos la sílaba. Ya. Que sea la Y y agregamos la E, ponemos la sílaba. Y. Que sea la Y y agregamos la I, ponemos la sílaba. Y. Que sea la Y y agregamos la O, ponemos la sílaba. Yo. Que sea la Y y agregamos la U, ponemos la sílaba. Yo. Ya. Y. Y. Yo. ¿Listo? Listo, profe, ya lo bueno, ¿listos los que están aquí? ¿Vale? Vamos a iniciar. Palabra número 1. Hacemos silencio para que me puedan escuchar bien. No vamos a interrumpir. ¿Listo? Para que no me ¿vale? Cualquier puede ser con el rojo, con el negro, con el cierto. Palabrita número 1, vamos a escribir. Y. Y. Ya, profe. Y. So. So, yes, so, yes, so. Yes, so, yes. Y, escucha, eso, so, so, ¿cuál es eso? Eso, y, so, la Y, ¿con cuál es la Y? ¿Con cuál vocal? Con la E. No, no decimos. Y, so. So. Ya, profe. So, palabra número 2. Vamos a escribir. You. You.
Ahora aquí, yu. La y, yu. Yu. ¿Cuál es la número 2, profe? Yute. 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 Para ahorita número 3. Vamos a escribir. Yo. 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 3. Yo. Do. Do. Yo do. Yo do. Yo do. Yo. Do. Ya, profe, te lo hice. Yo do. Yo do. Yo do. Profe, ¿cuál es la otra palabrita? La palabrita. No, dice yeso, yute, yodo. Yeso, yute, yodo. Yodo, palabra número 4. La M no. No. ¿Cuál es la que se llama? La T. Ajá. Yo. No. Siguiente. Ya. Número 4. Ya. ¿Cuál era por la melodía? Ya. Ay, yo creo que... Ya. Ya. Por favor, debemos estar concentrados para no interrumpir. La 3 será yodo. 4, ya, te. Ya, te. La 3. Ya. Ya te la tres. 4, ya te. Palabrita número 5. Profe, ¿cuál es la palabra número 3? Pues ya te dije, yodo. Yodo. Macho, la 5 todavía. Palabrita número 5. Palabra 5. Palabra número 5, vamos a escribir. Yo. Ya, profe. Li. Yo, Lima. Yo, Lima. Nombre de una señora. Profe, ¿cuál es la palabra número 5? Yo, Lima. Yo, Lima. Yo, Lima. Gracias.
Yolima. Vamos con la número 6. Vamos a escribir. Palabra número 8. Diana, hay que estar más concentrado. Palabra número 8 fue en mayo. Ayú. La L no la tiene. Ayú. Yú. No. ¿Cuál es la 9? Ayuno. Ayuno. ¿Cuál es la número 9, profe? Ayuno. Ayuno.
Ayuno. Ya, profe. Palabra número 10. Escriben. Pa. Pa. Café al revés. Pa. Allá. Ya la payaso. Y de últimas van a escribir su nombre. Escriben su nombre. Nombre completo. Nombre y apellido. Debajo de la palabra. ¿Y la palabrita 8 cuál era? La 8 fue mayo. Mayo. Profe, buenos días. Escribe su nombre completo. ¿Listo? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, qué pena, es que Kaylee se quedó atrasada y faltan las palabras del 1 al 4. La que me puede repetir, ¿listo? Gracias, profe. Las palabras que dice. Mira, no miramos ahí como estamos mirando ahí. Ya vamos a ver, es que el nombre es mirar ahí. ¿Listo? Palabra número 1 fue yeso. Ahí está, solo dicen las palabras. Palabra número 2 fue yute. Yute. Palabra número 3 fue yodo. Yodo. Palabra número 4 fue yate. Yate. Palabra número 5, yolima. Yolima. Palabra número 6, soya. Palabra número 7, rayo. Palabrita número 8, mayo. Mayo. Palabrita número 9, ayuno. Y la palabrita número 10 fue payaso. Y de últimas el nombre, ¿vale? Nombre completo, no solamente sabes cómo se llama Sara Beltrán, entonces, ¿dónde está el apellido? No se aprende a escribir el nombre completo. Ya ahorita paso la red. Y es el mismo que yo les coloque sellitos, es el mismo que van a escribir, haga plataforma. Profe. Bueno. Ahora ya terminé. Bueno, muy bien. No se les olvide recalificar si les fue bien. No voy a escribir acá las palabras. Mira, profe, ya terminé. Mira, profe. He dictado bien. ¿Listo? Porque si no, por acá se me transcriben y la idea no es esa. Muy bien, Sara Isabela, Mariana Díaz, que están ahí presentando su dictado en la pantalla. Ay, gracias, profe. Mira. Bueno, la voy a dejar mirar cómo marcó. No. Mira, profe. Isabel Alfaro ya está ahí presentando el nombre está dictado. Martín. Juan Pinea. Número 2, ¿qué fue? Dana González. Listo, entonces este dictado hay que subir a plataforma, ¿vale? Que se hizo el día de hoy. Bueno, Nicole Calderón. Mira, profe, ya te miente. Sí, señora, ahí estoy viendo. Muy bien, Nicole. Gracias. Bueno, vamos a hacer el segundo punto de la actividad de hoy de español. Que no se les olvide que este dictadito
que se hizo el día de hoy, se subió a plataforma para calificar. Bueno. Ah, sí, se puede escribir un nombre a eso. Ahorita fácil es hacer esta ahí. Bueno, vamos a colocar segundo puntito de actividad, vamos a hacer la actividad de Leo dibujo. ¿Leo dibujo? Señor. Leo y dibujo. Vamos a escribir la palabra en el cuaderno, la vamos a leer y vamos a hacer su dibujo. Listo, entonces voy a compartir acá la pantalla. La tarea de ayer la hice para el 9 de octubre, profe. Listo. Ahí está el segundo punto de la actividad de hoy. ¿Ya les apareció a los que están en casita? Sí. No. Listo. Vamos a leer, vamos a escribir primero cada palabrita y vamos a revisar su dibujito. ¿Listo? Profe. Señora. Ya terminé. Bueno, vamos haciendo el segundo punto. Solamente son esas seis palabritas. Tengo mucho ardido. Ya te doy. Hay un moco aquí aguado, pero se agua, pero se puso el cuaderno. Se puso el cuaderno el agua. Ajá. ¿Cómo lo ves tú, ese moco? Mal. Pero tengo que... Ahora.
Mariana Díaz. Mira, profe. A ver, miramos la actividad. Señorita, muy bien, Mariana. Ahí estoy viendo, buen trabajo. ¿Tengo que hacer los dibujos? Claro, hay que hacer los dibujos de cada palabrita. Pero ya los que terminamos, ¿podemos salir? Ya ahorita, esperemos que se acabe la clase porque no dice cuál es la tarea. Martín Noguera. Ya terminé. A ver, Martín. Sí, señor, ya te como un barco, muy bien, como un barquito. Profe, mira mi tarea. Mira, profe. Claro, mi profe. Y ahí ves todo. No sé, sí, en serio, solo unos cuadros y ves el payaso. Ay, es que lo tengo al revés. Acá está el payaso. Profe, ¿te gustó la tarea? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Profe, ya acabé!
Señora, coloca la actividad en la pantalla. Ahí está, muy bien. ¿Cómo le fue con el dictado? Pasa, muestra mayor el dictado pasadita. Ahí está. Listo, muy bien. Muy bien, Mafe, buen trabajo. Elizabeth. Ya terminaste, ya voy a revisar. Ahí están, faltan colores, acuérdense que hay que dibujar, colorear todos los dibujitos, ¿vale? Ay, qué bueno, si ya de acabar la clase. ¿Cómo te has dictado? Bien, me fue 11 sobre 11. ¿11 sobre 11? Sí, porque yo hice 11 palabritas, no acuerdas. Yo hice 11 palabritas. Bueno, muy bien, eso me gusta. Buen trabajo, Méndez. No se olvide colorear. Juan Pineda. Creo que una joya como... Juan Pineda, ¿cómo te fue? Creo que una joya como... No te escucho. ¿Cómo es una joya? Una joya, puede ser un anillo, un collar, es una joya. Agua, gracias. Ana Chilena. Ana Chilena. Ahí estoy viendo, sí señora, ahí están las palabritas. Dibujar, ¿y el dictado cómo nos fue? ¿Todo bien? Ahí estoy bien, señorita, muy bien, Ana. Buen trabajo. Vamos con Milán Borja. Vea, profe. Profe, ya terminé. Muy bien, Milán, ahí estoy viendo, sí señor, ya está el segundo punto. ¿Cómo te fue con el dictado? Bien. Bien, ¿te vas bien? Ya hoy te calificó. Ya me reviso acá y ya. Para Isabela Castellanos. Ahí está, súper, muy bien, Sarita. Muy bien, el dictado, ¿cómo te fue? Bien, listo. Y la otra, ahí está. Muy bien, Sara Isabela, sí señora. Muy bien, buen trabajo, ahí está bien. Breiner. Breiner Matías. Ya terminé, profe, mira. Sí, señor, ahí estoy viendo las palabritas del segundo punto y en el dictado, ¿cómo te fue? Sí, está viendo, ¿no? Sí, está viendo, ¿no? Ahí está. Muy bien, Breiner, 9 sobre 10, solamente tuvo una mal. Muy bien, Breiner. 8 8, ah, changos, tuvo 2 mal. Bueno, Isabel Alfaro. Profe, ya,
Ya terminé, mira. Señorita, ¿y el dictado cómo lo sabes? Y el dictado. 10/10. 10/10. Nombre. ¿Ya aprendimos a escribir bien el nombre? No, muy bien, Isa. Nicole Calderón. Mira, profe, ya terminé. Ahí están las palabras. ¿Y cómo te fue con ese dictado? Bien, mira, profe. ¿Todas bien? El micrófono apagado. ¿Cuál es página? Profe, tienes el micrófono apagado. Gracias por avisarme, chicos. Página 141 y 142 es actividad extra clase. ¿Listo? 141, 142 del libro. Van a colorear Y mayúscula. Profe, yo ya he hecho 141 y 142. Van a escribir las palabritas, el nombre del dibujo, yema, yate, yuca, yaya, yuque, inyección, payaso, yegua, yoyo. Van a escoger tres palabras de esas. Espérame allá, por favor. Van a escoger tres palabritas y van a escribir una oración con alguna de esas tres palabras. En la página 142 dice, completan las oraciones y léalas. Carlos come, ¿qué irá a comer Carlos? Entonces en la rayita van a escribir que come Carlos. Y el último punto es, relacionan las palabras iguales utilizando colores. Uno de las palabras que son iguales. Esa es la actividad extra clase del día de hoy.
Mis chiquis, nos vamos a descanso. Profe. Más tarde en ciencias, ¿vale? Profe.